¿Cómo se ve? ¿Qué? ¿Cómo se ve? Muy bien, pero no recuerdo bien. Vale. No sé si ve lo que hago, no se pinta. Otro día más de trabajo, nada como venir a casa, una ducha, ropa sin pintura, sin polvo, sin absolutamente nada y a comer y tener el menú claro, fácil y listo porque HelloFresh no lo pone así de fácil. Tanto Pau como yo estamos hiper mega agradecidos de estar colaborando con ellos. Nos está solucionando la vida. Tenemos familia yendo y viniendo, cosas en la obra, los trabajos, el niño. Hemos empezado ya a empaquetar cosas también en la casa, o sea, tantas cosas pasando a la misma vez que la carga mental y la carga física se nota, pero nos simplifica la vida porque es una decisión menos que tenemos que hacer. Vamos a comer esto, burrito de alubias negras con arroz, cilantro, guacamole, buenísimo. Te viene con los ingredientes necesarios para hacer tal cual, te viene en la foto y por detrás, todo el paso a paso, no solo con texto, sino también con imágenes, lo que te lo hace súper, hiper, mega fácil. Efecto para septiembre porque viene la vuelta al cole y estoy segura de que un montón de padres y madres están, pues eso, atareados, organizando cosas de colegio, organizando la vuelta al trabajo, organizando la casa. El portal de HelloFresh además te lo pone súper fácil para que elijas el tipo de comida que quieres comer. Por ejemplo, si eres vegetariano, si prefieres más pescado, si prefieres más carne, si prefieres que sea como bajo en caloría o si por el contrario necesitas recetas súper súper rápida o recetas familiares, te lo pone súper fácil para que apliques tus filtros y vayas directamente a las recetas que más te puedan interesar y además puedes como poner en pausa o cancelar en el momento que quieras. Os dejo mi link en la cajita de descripción con mi código RaquelateBlogs directamente aplicado para que podáis tener menús desde 3,39 euros la ración más el envío gratuito. Por aquí el arroz. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? Pitrini. Tiririni. ¿Tiene hambre? ¿Eh? Casa y vamos a bajar las plantas. Lo primero, la lavanda, el romero. Al final hemos cogido uno grande y otro chico. Esta es otra lavanda. Lo de antes lo ha bajado. Luego hemos comprado esta, otra herramienta, dos sacos de tierra. Sabemos las que hemos cogido en el herbolario y luego hemos comprado este cuchillo para arreglar la bugambilla de fuera. Voy a quitarme el bolso. Mirad todos los sacos y esos no son todos. Esos son solo los que quitamos ayer de ahí fuera. No sé si grabé la semana pasada o no, pero bueno, empezamos la semana pasada y ayer continuamos. Ayer empecé a pelar esto con las tijeras, a ver si esto sigue, pero no pude ya la rama más gorda, el pedazo de navajón. Ayer cuando llegamos a casi nos duchamos, o sea, salía el agua negra por todas partes. No se me vea tanta sombra, pero digo así, a ver si no me tengo que lavar el pelo porque mañana nos espera todo el día aquí también. Entregan la arena que vamos a poner en la parte de enfrente y también nos, bueno, estarán aquí los obreros, en fin. Vamos, Gigi, a plantar estas bellezones. Antes te espera trabajo sucio. No sé cuánto rato más tarde nos hemos salido a la parte de fuera a básicamente a continuar aplanando, quitar, seguir quitando malas hierbas. Este es el tercer, cuarto día.
tercer día creo, pero no se ve el freaking final. Y ahora hemos comprado las telas estas para las malas hierbas, para ponerlas, y luego, pues eso, mañana vienen a traer la arena que compramos el otro día. Queremos plantar, no sé si hoy o mañana, alguna de las plantas que hemos... Esto, Pau y yo nos hemos cogido el día libre mañana, tanto yo en barrio como ahora en el trabajo, porque tenemos que ir a buscar unas cosas en una camioneta, como el horno, el frigorífico, un lavavajillas que hemos decidido comprar también para poner integrado, o sea, cambiar el que tenemos. Como muchas cosas que parece que se hacen así, pero llevan mucho tiempo y vamos a tener que contratar. Vienen con un camión y se llevan todo el debris de la obra, como todo el demo, todos los materiales, como todo lo que se echa abajo. Y vamos a tener que contratar nosotros a uno por separado para que venga por todo lo verde, porque entre la bugambilla, la tierra... O sea, el otro día, el fin de semana pasado, entre Pau y yo quitamos como 15 o 16 sacos. Mirad los que tenemos aquí de ayer y hoy, de porquería que echaron para vender la casa en el jardín, que además sabemos todo esto porque nos ha contado el vecino que el jardín estaba muy mal, pero que justo antes de vender la casa vinieron y echaron más, una cosa que se llama mulch, que no sé cómo se llama en español, como más de 30 sacos que hemos sacado en esos 3-4 días. Y hoy por fin ya ponemos esto. Y vamos a dejar un hueco sin, porque aquí vamos a construir unas escaleras, o sea, la entrada de la casa va a dejar de ser por aquí, por donde entra el coche, a ser aquí en esta ventana de aquí del frente. Así que nada, empieza lo divertido. No, ¿eh? ¿Estás ayudando a la abuela? ¿Sí? Mucho me ayuda. Tú ves lo que hacen los demás, ¿verdad? Y haces lo que hacen los demás también. Guapo. El martillo se coge del mango. Buenos días, café bebido. Este petro me lo compré en la tienda de segunda mano, ya me lo visteis el otro día. Está casi que medio húmedo porque los tengo en plan lavado puesto. Vamos a la obra. Y hoy Pau y yo, es lunes, y Pau y yo nos vamos a Torrance, que está como un poco al sur de Los Ángeles, a recoger el horno, el frigorífico. Porque el frigorífico y todo esto no lo mandaban, pero por $150 de delivery, ¿no? Como de entrega a domicilio. Entonces, ya que Pau... Eso era el frigorífico, pero el horno no nos lo entregaban, porque lo hemos comprado en un Best Buy outlet, que es como un outlet de Best Buy. Es como Best Buy es un sitio de MediaMarkt en España, sí. Como un sitio de electrónica y de cosas así. El outlet no hace delivery. Entonces lo hemos comprado como $3,000 rebajado, nuevo. Solamente es un open box de alguien que lo pidió, no le gustó el color o lo que sea, y lo volvieron a meter en la caja. Entonces tenemos que ir a recoger eso, y ya que vamos a eso, a esa zona, dijimos pues entonces que no nos traigan el frigorífico, nos ahorramos los 150 y lo recogemos nosotros también. Y luego Pau ha encontrado otro open box de Bosch lavaplato, que también se le pone el panel compañero a la cocina, entonces no se vería por fuera. Entonces hemos decidido cambiar también el lavaplatos, que era algo que no íbamos a cambiar, pero hemos decidido que sí, así que tengo que poner a la venta el que tenemos en la casa ahora mismo. ¿Y qué más cosas? Y luego hay una tienda de segunda mano por ahí, que hemos comprado un montón de cosas para la casa, tanto de materiales como de cosas de muebles y así. Así que nos vamos a llegar, ya que tenemos... O sea, es que Pau ha alquilado una furgoneta de estas que tienen como ascensor y todo. Por eso, para que no tengamos que pedir mucha ayuda, porque muchos de estos sitios... plan, no te ayudan a cargar, porque en el pasado la gente se ha quejado de pues me lo has rayado, me has hecho esto, me has rayado el coche, lo que sea. Y luego lo tenemos que llevar a la casa porque los obreros nos ayudarán a descargar todo esto. Y nada, y luego hoy también es la entrega de la arena para el este. Ayer no grabé mucho final del día, pero estuvimos como hasta las 9. Aquí se hace de noche, no se hace de noche como en España, se hace de noche tipo 7:30 así. Entonces, o sea, incluso en el verano no se hace de noche en España. Yo sé que tipo a las 10, a las 9... se hace de noche, durante el verano aquí no. Entonces se nos hizo bastante de noche, estuvimos como hasta las 9, pero Pau y yo conseguimos poner los plásticos negros estos por encima de la tierra, más o menos nivelada, o sea, hemos estado pues eso, varios días. Así que bueno, sin más rollo,
a trabajar. Mientras Pau se termina de preparar, os voy a enseñar esta lámpara de techo que compré el otro día en la tienda, bueno, hace como 2 semanas, en la tienda de segunda mano. No puede ser más española, es antigua. Mirad el brass que oscurito está. La tenían por 50, pero ese día todas las etiquetas amarillas estaban al 50%, así que 25. Ayer por la noche llegó la bombilla. Mirad, es como un globo y luego dentro del globo está la bombilla. Es preciosa, imaginarosla así. Y esta va a estar en el comedor. Ya estoy en la tienda de segunda mano. Lo primero que he visto al entrar ha sido un sofá de Lulu en Georgia. Lo venden en la tienda de segunda mano por casi $4,000. Porque cuesta... no sé cuánto cuesta. Pero vamos, si cuesta $4,000 en la tienda de segunda mano, os podéis imaginar. Y estos son también open boxes que la tienda misma dona. Siempre vengo a revisar las puertas porque suelen ser... Mirad esto, qué bonito. Suelen ser de madera. Y luego hay cosas nuevas, por ejemplo, mirad esas. A mí no me sirven porque son muy altas. Pero mirad, ventanas. Ah, cosas sin estrenar. A esto me refiero cuando os digo que hay un montón de cosas de esto de trabajo, ¿no? Como sobras de otras obras. Mira este tile, qué mono. Por aquí hay esto que es para darle textura a las paredes. Por aquí los bloques esto y sale como mucho más económico. Por ejemplo, aquí una caja de tiles te cuesta 8 la caja entera. Y suelen ser de marcas conocidas. Mirad, aquí alguien ha pedido de alguna tienda o algo de estos que se pegan al suelo, que son para si estás alquilando. Vamos a entrar a ver qué tienen. ¡Una mesa de billar! Ese de ahí es Pau. Best Buy en el outlet y mirad, es que es todo open boxes, es como cosas que la gente ha abierto. Te lo llevas al 40%, 40%, o sea, es que está fenomenal y las cosas están nuevas. O sea, igual tiene eso, un rayajillo, algo, pero está todo nuevo. Y lo que más estropeado está, tiene mayor descuento. O sea, tienen como 3 categorías, que está regular, que está bien y que excelente es nuevo. Este es el lavavajillas, veis que está aquí feo porque es para ponerle la madera igual. Pues ahí te dice open box. ¿Qué
levántale, levántale. No. Para. No. Si al final nos va a faltar arena, Pau. Para un lado. Hoy estoy en la cocina, mirad qué cambio ha dado. Bueno, no sé si os acordáis que ese arco empezaba aquí como arco, pero allí terminaba recto. Aquí había una puerta no tan ancha. Aquí tenemos otro arco que va a la lavandería. No sé, están todos los muebles fuera y aunque veis que está todavía la hornilla antigua y aquí cubos de basura, la habitación se siente muchísimo más grande y muchísimo más blanca también, porque bueno, aquí había otra puerta también y ya no está. Hoy sí que está el chico del cemento, porque creo que no os he contado todo lo que va a pasar con la entrada, pero la entrada de la casa va a cambiar totalmente. Entonces el chico del cemento está trabajando en eso. Pau y su madre están trabajando en los setos de delante, que nos queda terminarlo, y yo tengo que pintar hoy aquí la cocina porque esta semana no van a venir los gabinetes, pero sí vamos a meter ya algunos electrodomésticos que fuimos Pau y yo a recoger hace unos días y están en el garaje. Así que a pintar. Pondré algo de tela en el suelo. Sí, ahora meto eso. Día en la hora, acabo de colgar el teléfono con mi hermano y ya me había preparado para ponerme con la pistola de aire caliente y que estoy haciendo las ¿cómo se llama? Las ventanas estas que os dije que había de madera y que quería preservar, pero quería quitar aquí las miles y miles y miles de capas de pintura que tienen. Pues bien, ya he empezado, ahora la voy a sacar y os la voy a enseñar. Para eso estoy usando un método desde mi punto de vista mucho más efectivo que el stripper, ¿no? Como el líquido este químico que echas y va haciendo burbujitas y luego le das con la espátula y te lo quita. Mi contratista, jefe de obra, creo que se llama en español, me ha dejado este secador, esta pistola de aire caliente. Es maravillosa, o sea, quita todo súper rápido. Lo único, hace lo mismo, pero es menos guarro que el otro porque no es pegajoso, ni sticky, ni tan guarro, sino que lo va levantando y tú haces así y va saliendo como si estuvieras cortando jamón, como si estuviera, yo qué sé, no lo sé. Es muy satisfactorio de ver. Es cansado, porque tienes que aguantar esto todo el rato y al rato pesa y tienes que aplicar fuerza, pero compensa 100%. Yo estoy haciendo eso y Pau está pintando, así que no me enrollo porque tenemos 2 horas más para trabajar y tiene que cumplirme muchísimo.
Ok, empiezo, ¿eh? Que salir de la casa y he decidido poner las ventanas porque de estar mirando así para abajo os prometo que no siento el cuello, ya llevo varios días seguido, así que lo he dejado estar y voy a probar las pinturas para estas vigas que están, por la razón que sea, naranjas, no nos gustan nada, las queremos poner marrones, no son de madera, son como de clay, como arcilla, porcelana, lo que sea, así que nada, he cogido tres marrones porque depende de la luz, también como está en el techo, en contraste con la pintura, depende de la luz que haya en la casa. Vamos a probarla y a dejarla secar y así las podemos ver varios días antes de decidirnos por una. Pau sigue pintando y eso, ahora le ayudaré yo a pintar mientras, pues eso, nos quedarán 45 minutos porque tenemos que ir a recoger a Noah. Ok, Pau, lo miramos sin mirar los nombres. ¡Qué bonito! ¡Parece chocolate! Miércoles por la mañana, estoy de camino al veterinario con Gigi. Esto va a ser todo por el vídeo de hoy. Están las cosas a punto de caramelo, literal. Hoy es miércoles y el lunes es nuestro último día en el piso. No me lo puedo creer. Voy a grabar, al menos no he hecho house tour de este piso y me da mucha pena porque es, yo creo, mi casa favorita de todas las que hemos estado en Estados Unidos, pero no da la vida para más. Voy a hacer como un mini vídeo, aunque sea para nosotros, de la habitación de Noah antes de desarmarla. Ya estamos haciendo cajas, pues eso, la cocina, ropa, varias cosas. Y no sé si os lo he dicho, pero han venido mis padres a ayudarnos, porque es que no damos abasto, literal. Voy a ir ahora al veterinario y después a la casa. Y después, ¿qué más cosas? Uf, qué traficazo. Y después tengo que ponerme a editar, a terminar de editar este vídeo para que lo tengáis mañana. Así que nada, no me lío, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Os recuerdo que tenéis un 25% de descuento directamente ya aplicado en el link que os voy a dejar en la cajita de descripción para que podáis disfrutar de las recetas de HelloFresh desde 3,39 la ración, o sea, es que es increíble. Y el envío gratuito en vuestras dos primeras semanas. Así que bueno, ya me contaréis si lo usáis. Millones de gracias por apoyar el canal, por apoyar los vídeos que son en colaboración. Os agradezco de corazón todo el cariño y todo el apoyo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que estéis muy ilusionados por todos los que vienen. Mirad cómo está el día, o sea, literal que empieza ya mi estación favorita del año y no me puedo creer que haya coincidido con nuestra mudanza a nuestra, porque ya va a ser nuestra nueva casa.